Su nombre es Leandra Becerra Lumbreras, y según la fecha que se muestra en esta acta de nacimiento, ella es la mujer más longeva del mundo. Nació en Tula, Tamaulipas, el 31 de agosto de 1887. Aunque su nieta dice que por vanidad se quita 5 años, dentro de unos días cumplirá 125 años de edad. ¿Y cuántos años tengo? Sí. ¿Yo? Sí. Pues qué tanto, si no me serán 120. ¡Ay, ya hasta se los quita! Dice que en su juventud fue una delita que dirigía a un grupo de mujeres de la Revolución Mexicana. Afirma que conoció al centauro del norte, Pancho Villa. Lo describe como un hombre atractivo y mujeriego. Confiesa el secreto de su longevidad: caminar mucho, comer lentejas, nopales, tortillas con frijoles y mucha fruta. A sus 125 años, ella come casi de todo. En ocasiones camina apoyada de una persona. No es diabética, no es hipertensa y conversa. ¿Y le pongo chile? Tú también te comes unos 2 tacos. Ay, no has comido nada, tú no has comido nada, ahora te di. Y hasta se pone a tejer. Mi aguja de gancho también. Tiene 152 descendientes. Los 5 hijos que tuvo ya murieron, aunque ella sigue llamando a Sebas, uno de ellos que murió hace 3 años. ¡Ven a cenar, hijo! ¡Ándale! Aunque recibe los mejores tratos, su condición económica no es la mejor. Doña Leandra agradecerá el apoyo que le brinde una vida más digna. Sus 125 años de edad lo merecen. Con las imágenes de José Luis Montes, Juan Fabián Romero, Noticieros Televisa.